Confirman pasado de Carla Panini en el hospital psiquiátrico. Estuvo internada 3 años. Su ingreso se dio solo meses antes de iniciar el show de las lavanderas. Luego de especularse de la salud mental de Carla Panini, un grupo de reporteros finalmente confirmó que la ex lavandera sí padece de sus facultades mentales como se había pensado, situación que le ha traído muchos problemas, como obsesionarse con quitarle el marido a su ex amiga Carla Luna cuando esta estaba luchando contra el cáncer. Y es que los reporteros encontraron documentos y videos que certifican que Luna estuvo internada en el hospital psiquiátrico de la Ciudad de México durante 3 años por padecer paranoia, esquizofrenia y un desmedido control de la ira, e incluso finalmente fue puesta en libertad luego de que la obligaran a consumir medicinas de por vida y recibir un chequeo cada 4 meses, en donde si se percibía alguna anomalía deberá regresar al manicomio. Fue durante los años 2003 al 2006 cuando Carla fue internada en el manicomio luego de crear múltiples escándalos y hacerle la vida imposible a cientos de personas e incluso dañar su integridad, determinándose que la mujer no estaba bien de sus facultades y necesitaba estar internada urgentemente o podría evadir su realidad y cometer alguna atrocidad. Desde chica Panini se inclinaba a crear conflictos y agredir a la gente. No era algo normal porque sus actitudes no eran de una mujer en sus 5 sentidos. Finalmente, tras un análisis, los médicos determinaron que además de su personalidad, su problema era por un desajuste mental que necesitaba ser controlado. Algunos químicos de la masa encefálica no se producían de forma correcta, lo que provoca que tenga un desajuste emocional muy severo. Podemos decir que su problema es 50% de carácter y 50% de problemas físicos, por lo que era apta para ser tratada en el manicomio y poder ser dada de alta para reinsertarse en el mundo social, comentó quien fuera su médico. Sin embargo, expertos aseguran que el hospital psiquiátrico no debió dejar salir nunca a Panini, ya que a diferencia de otros pacientes, ella es una mujer que sí distingue el bien y el mal de forma correcta, por lo que al final creó todo el plan maquiavélico para hacerle la vida imposible a Carla Luna y poder lograr sus maquiavélicos planes, en parte sin medir las consecuencias y en parte gozando el sufrimiento de su amiga, con el único fin de satisfacer su desequilibrio mental.